Bienvenidos amigos y amigas, un día más a Only Bikes. Hoy os presentamos la 3 Pro Calibec 9.7 2021 con sus característicos ISO Speed y con más innovaciones que vamos a contaros. Empezamos con el ISO Speed. El ISO Speed es una unión de flexibilidad controlada con doble rodamiento sellado en su interior en la frontera de la unión entre el tubo del sillín y el tubo superior, que nos aportará más comodidad. Esto consiste, ojo, en permitir al tubo del sillín rotar y aislarlo de la unión del tubo superior y de los tirantes, aumentando así mucho más la absorción vertical sin perder eficacia en el pedaleo. Y esto va a hacer que rodemos más rápido al llevar una bici rígida y durante más tiempo al reducir la fatiga y el desgaste gracias al ISO Speed. Podemos definir este diseño como la gran combinación de una bicicleta rígida con un extra de comodidad. En cuanto a novedades, comenzamos a nivel geométrico, y es que este año contamos con 8 milímetros más de reach, pasando de los 412 a los 420 en talla M. Un ángulo de dirección que pasa de los 69,5 grados a los 68,8, y un ángulo del tubo del sillín más vertical de 73,8 grados. Además de unas vainas más cortas, dejándola en 432 milímetros y una altura del cuadro de 600 milímetros en talla M. Este rediseño se ha basado y actualizado en la Trek Super Calibec, dando así un reach más largo y un ángulo de dirección más lanzado, buscando mayor estabilidad en los descensos a altas velocidades. Como segunda gran novedad, dejamos de lado el Control Freak, ventana que aseguraba los cables bajo el tubo diagonal, y pasamos al guiado interno de cable, que lleva unos canales que guían los cables del freno, la transmisión y la tija telescópica. Y otra novedad importante, sobre todo para los usuarios de menor altura, es que Trek ya incorpora ruedas de 29 pulgadas también para bicicletas de talla más pequeña. Y ojo, que lleva el tuble de serie incluido con su líquido, su fondo llanta, su válvula, todo. Y hasta talla XXL. Contamos con un paso de rueda más ancho para poder incorporar neumáticos de hasta 2,4 pulgadas de balón. También, y esto nos gusta mucho, incorpora el sistema en knock block, que impide que tanto el manillar como la horquilla, al girar bruscamente, choquen con el lateral del cuadro y sin influir nada en la conducción. Esto viene de serie en todos los modelos y es un detalle fantástico por si en algún momento nos apetece hacer un aterrizaje forzoso. Incorpora el tubo diagonal Straight Shot, lo que nos ofrece más rigidez y manejabilidad sin añadir peso, lo que nos permitirá tener mayor control en terrenos abruptos. Contamos con un cuadro OCLV Mountain, específico y más resistente para bicicletas de montaña, y con el cual, gracias a la tecnología Retained Strength, que emplea diferentes materiales compuestos por capas en las zonas más susceptibles de sufrir impactos, como son el tubo diagonal y los tirantes, se consigue un cuadro de carbono que, tal y como muestra Trek en sus pruebas, tras recibir uno o varios impactos, este no se agrieta, sino como mucho podrá mostrar imperfecciones estéticas. En cuanto a la horquilla, tenemos una RockShox Reva RL con bloqueo remoto desde el manillar. En cuanto a componentes, tenemos unas manetas de freno Shimano MT501 y unas pinzas de freno Shimano MT500. Un manillar Bontrager Kobe Elite y una potencia Bontrager Kobe Pro, que incorpora el sistema Blend, que te permite anclar tu accesorio directamente. Sillín Bontrager Montrose Comp y una tija Bontrager Pro de carbono OCLV. Si nos venimos por aquí abajo, nos encontramos una transmisión GX Eagle 1x12 y unas ruedas Bontrager Kobe Elite 23 de carbono. En conclusión, tenemos una bicicleta con un sistema ISO Speed muy recomendable si buscamos esa comodidad a la hora de estar muchas horas sobre la bicicleta. Con unos componentes de carbono y una mejora de la horquilla que reducen su peso, haciéndola una bicicleta ligera, rígida
y cómoda al paso de los kilómetros. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, la podéis encontrar aquí en Expobike. Cualquier duda que tengáis, nos la dejáis aquí abajo, que os la responderemos como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.